un año más. Estepona también está en Fitur promocionando el turismo, una ciudad muy bonita y que está repleta de belleza por todo sitio. Muy buenos días, don José María. Pues muy buenos días y muchas gracias por esa presentación, porque efectivamente Estepona hoy es un lugar referente a la Costa del Sol, completamente renovada, modernizada y embellecida. Bueno, ¿cómo ha sido el 2018? Hemos visto muchos progresos, pero me gustaría que fuera usted el que lo destacara. Pues ha habido grandes cambios en la ciudad. Yo diría que en general para todos los sectores económicos y sociales ha sido un buen año. Ha sido un buen año en todos los sentidos, como digo. Hemos continuado con el corredor litoral, que es un proyecto estratégico muy interesante. Ya tenemos 17 kilómetros de calle de ese sendero litoral que recorre toda la costa. Hemos concluido completamente toda la renovación del casco histórico, ya son unas 120 calles las que hemos embellecido y puedes pasear varias horas por el centro de la ciudad sin que te moleste el tráfico, los coches, las motos. Hemos continuado, en fin, con las grandes obras, sobre todo el aspecto en el que hemos evolucionado más ha sido en el sanitario. Por fin Estepona tiene ese hospital que tanto deseaba, que tanto lloraba, y estamos a punto de culminar otro gran equipamiento deportivo como es el estadio de atletismo. Hoy precisamente en esta feria vamos a hablar de ese estado de atletismo, porque el segmento de turismo deportivo ese es uno de los que queremos especializarnos. Así que ha sido un buen año también en las cifras turísticas. Hemos batido récord en todos los sentidos. En los hoteles ha habido aproximadamente 1.700.000 pernoctaciones, pero si tenemos en cuenta que eso es solamente un tercio de los visitantes, porque el resto va o bien a apartamentos turísticos o bien a viviendas que se destinan a uso también turístico, pues podríamos llegar a una cifra aproximadamente de 5 millones de pernoctaciones. ¿Qué piensa que puede aportarle Fitur a Estepona? Bueno, siempre es un escaparate en el que los lugares turísticos venimos, pero también vienen todos los sectores relacionados con el turismo, los turoperadores, las agencias, así que es un momento para hacer intercambio de información, de opiniones, analizar cómo va a ser el futuro del sector, pero sobre todo en este momento estamos aquí para hablar de Estepona y para exponer lo que Estepona ofrece al mundo. ¿Cómo vas a Estepona digitalmente hablando para el turismo y para también filtrar, ¿no?, un turismo de calidad? Sí, ahí vamos en paralelo todos los municipios de la Costa del Sol. La Mancomunidad en este sentido nos está apoyando y vamos poco a poco consiguiendo que toda la Costa del Sol sean ciudades sostenibles e inteligentes. Tenemos ya aplicaciones en todos los ayuntamientos, Estepona por supuesto también, y hay muchos aspectos de la ciudad que se pueden conocer a través de las páginas web o de los smart, en fin, de estos medios nuevos tecnológicos. Me tenía que hablar un poquito de la gastronomía, que también soy muy fuerte. Sí, Estepona en los últimos años ha evolucionado también en esto y puedo decir que hay no menos de una veintena de lugares especializados donde ofrecen productos autóctonos, pero también la alta gastronomía, la moderna gastronomía, como hoy se dice. Así que Estepona también es interesante ser conocida y visitada por ese aspecto. Muchísimas gracias. Hasta otra. Gracias.